En este momento en la Fórmula 1 Internacional hay solamente dos países que se pueden dar el lujo de tener un Fórmula 1 íntegramente construido en esos respectivos países. Es decir, chasis y motor, caso BRM en Inglaterra y Ferrari en Italia. Aunque parezca mentira, hoy en la Argentina se agrega nuestro país con Oreste Berta a ese pequeño mundo de la Fórmula 1 Internacional. Porque Oreste Berta, luego de muchos sacrificios, de mucho trabajo, acaba de construir este automóvil que piensa presentar el próximo 12 de enero en la primera fecha del Campeonato Mundial de Conductores que se va a disputar en Buenos Aires. Chasis derivado del Fórmula 5000 que ya envió a Estados Unidos este año y motor íntegramente construido por él. Berta, antes que nada y antes de entrar a la parte técnica de esta máquina, yo quisiera saber si todo este esfuerzo se ha debido personalmente a tu trabajo o hay algún apoyo de algún tipo, ya sea privado o estatal, que te permita participar el 12 de enero. No, la verdad es que durante este año hicimos algunas pruebas en Estados Unidos en Fórmula 5000, tratamos de intervenir en esa categoría, algunos problemas no nos permitieron poder hacerlo. Decidimos junto con García Veiga intentar, ya que teníamos construidos los motores de Fórmula 1, hacer la carrera de Buenos Aires y de Brasil, siempre que las cosas se presenten más o menos bien. Y nada más que como un ensayo para la Fórmula 5000 el año que viene. O sea, esto es nada más que un ensayo de chasis y, por supuesto, por el momento lo hacemos nada más que como una cosa nuestra, sin ningún apoyo. Bueno, con respecto al chasis, y recién lo conversamos con Néstor García Vega, que va a ser el piloto de la máquina, sabemos que prácticamente no va a haber problema porque tenés mucha experiencia en el tema y las pruebas realizadas oportunamente con el Fórmula 5000 así lo demostraron. Con respecto a la potencia de tu motor V8, ¿en cuánto estimás que está y en comparación, por ejemplo, con un Cosworth o una Ferrari? Bueno, por el momento, este es el primer motor que armamos para Fórmula 1 y la verdad es que está un poco bajo en potencia, pero ya estamos armando el segundo motor con algunas modificaciones y pienso que, si bien no creo que podamos llegar a la potencia que tienen los mejores motores, podemos estar dentro de algo competitivo. Bueno, eso es lo que queremos también es destacar, que lo que Oreste Berta desea es experimentar, que nadie piense que va a tratar de ganar el 12 de enero, en absoluto. Lo que trata es experimentar y reunir datos para luego, posteriormente, seguir compitiendo en el Campeonato Mundial o lo contrario, como ya lo dijo, en la Fórmula 5000. Ahora, ¿con cuántos chasis y motores vas a estar presente para el 12 de enero? Es decir, ¿con qué material contás para el 12 de enero? Bueno, nosotros tenemos este auto completo, hay un segundo auto que están prácticamente, digamos, un 90-95% de las piezas están listas, o sea que lo único que faltaría es armarlo. Y hay este motor completo, hay un segundo motor que está casi listo y un tercer motor que ya también hay una gran cantidad de piezas listas. Ahora, también podría ser que durante los ensayos se presenten algunos inconvenientes, o sea que no sabemos exactamente con qué material vamos a contar para correr. Precisamente con respecto al material, ¿no te falta nada hasta el momento o esperar recibir algún elemento como por ejemplo las llantas? Bueno, las ruedas se están haciendo en Brasil y las van a entregar el día 20 de diciembre. Es una de las partes que todavía nos están faltando. En cuanto a lo demás, en este momento la verdad es que es bastante difícil conseguir material de cualquier tipo. Hay un problema bastante serio en el país en cuanto a todos los materiales que necesitamos para nuestro trabajo, o sea que eso nos ha atrasado un poquito, pero de cualquier manera más o menos contamos con lo necesario. Muy bien, ahora, ¿qué opina el piloto Néstor García Veiga? Y quisiéramos saber cuándo va a comenzar las pruebas de esta máquina antes del 12 de enero. Bueno, las pruebas creo que las vamos a empezar dentro de poquitos días. ¿En Buenos Aires? Yo creo que sí, según donde Oreste disponga. No sé si acá en Córdoba daremos algunas vueltas y después en Buenos Aires, pero pienso que sí, que van a ser en Buenos Aires. La carrera es allá, así que sería más importante empezar a rodar en el circuito donde se corre. García Veiga, ya el chasis más o menos lo conocés porque lo probaste aquí en Buenos Aires y también en Estados Unidos. ¿Qué opinas de lo que puede ser este nuevo chasis para la prueba del 12 de enero? Bueno, yo pienso que no va a haber ningún problema de ponerlo a punto para la carrera. Ya lo hemos probado bastante tiempo al auto, al chasis, así que las pruebas fueron todas muy buenas, así que yo pienso que no va a haber ningún problema, que el chasis va a andar muy bien.
Bueno, Oreste, yo sé que está en tu idea el año que viene correr en la Fórmula 5000 de Estados Unidos junto a Néstor García Vega. Sí, la verdad que esa es la meta nuestra. Estamos tratando de organizarnos para el año que viene y, como digo, esto es una experiencia más que, en caso de salir bien, podría también un poquitito cambiar el panorama de lo que vamos a hacer. Exactamente. Bueno, el auto está hecho, la experiencia comienza a partir de este momento. Le decíamos a Oreste Berta que verdaderamente con sus trabajos a través del tiempo ha revolucionado el automovilismo argentino en varias categorías, que tenga el éxito que se merece y ojalá también cuente con el apoyo que él se merece. Gracias.